Hola, hoy hablaremos del capítulo 162 de Melissa, comencemos. Este capítulo comienza con Junette, él está en el gremio con Yorken y Fikret. Fikret le muestra noticias sobre Medad y los asesinatos en los que es sospechosa por haber asesinado a sus tres ex esposos. Junette se sorprende y Fikret le dice: Estoy seguro que Medad es la asesina, pero aún no lo hemos demostrado. Usted es su siguiente víctima. Junette queda sin palabras. Fikret dice: Ella intenta matarlo a usted y a su hijo. Junette mira fijamente a Fikret, piensa y dice: ¿Sabes lo que me estás diciendo? Fikret dice: Sí, Medad es una asesina. Junette dice: Es una broma, ¿verdad? Junette le dice a Yorken: ¿Para esto me trajiste? Yorken le dice: Padre, escucha a Fikret, por favor. Fikret dice: Sé que es difícil aceptar lo que le digo, pero si lee los reportes detenidamente, verá que sus tres ex esposos murieron de la misma forma. Junette le pregunta: ¿Tienes idea del crimen que la estás acusando? Fikret dice: Lamento decirte que toda la información es cierta. Junette dice: Está bien, entonces si todo es cierto, ¿por qué aún no la han arrestado? Fikret le dice: Toda la información la tenemos, solo que aún no hemos podido atraparla con las manos en la masa. Ella sabe ocultarse muy bien. Junette furioso le dice: ¿Cómo puedes hablar y acusar así a mi esposa sin pruebas? Fikret le dice: Cálmate, Medad es tu esposa, pero eso no la hace inocente. La sigo desde hace mucho. Junette, sorprendido, dice: ¿La sigues? ¿Con qué derecho? Fikret le muestra su credencial de policía y dice: Espero que esto responda a sus preguntas. Junette solo pregunta: ¿Eres policía? Fikret le dice que sí. Junette solo piensa. Él empieza a creer que todo lo que le dijo Fikret es cierto. Fikret le cuenta de que murieron los tres ex esposos y ella hará lo mismo contigo. Yorken me ha colaborado mucho con esta investigación. Junette, ofendido, dice: ¿Usaste a mi hijo para tus investigaciones? ¿Acaso no ves que se trata de un niño? Fikret dice: Yorken es alguien muy maduro. Él sabe que te están envenenando y aceptó ayudarme. Junette dice: Te mantendrás alejado de mi casa y mi familia hasta que yo te diga. Culpas de asesinato a la mujer que me salvó. No estaría vivo si no fuera por ella. Es por eso que no creo en todo lo que dices. Fikret dice: La señora Medad es una celosa compulsiva con tendencias psicópatas. En el momento que sus celos se activen, todo cambiará. Junette furioso dice: No más, no escucharé más tonterías. ¿Y tú, Yorken? Tienes prohibido venir aquí y ver a este hombre. Yorken dice: Pero él quiere ayudarnos. Junette dice: El tema se acabó, vámonos. Junette se va y Yorken va atrás de su padre. Ellos caminan a casa y Junette le grita: ¿Cómo pudiste pensar algo como eso? ¿Cómo se te ocurre involucrarte con ese hombre? Yorken grita: Pero lo que dice Fikret es verdad. Medad es peligrosa. ¿Acaso no te sientes mal luego de beber todos los días su té? Junette dice que no. Yorken dice: Yo sí me siento mal. Me duele el cuerpo. Junette dice: Si andas pensando eso, entonces te dolerá. Todo está en tu cabeza. Yorken pregunta: ¿Y si no lo es? ¿Y si todo lo que dice es verdad? ¿Cómo puedes ser tan ciego? Nos estás poniendo en peligro. Junette le grita: Tú nos pones en peligro pensando que Medad es una asesina. Es tu familia. Yorken dice: Ella nunca lo será. Junette le grita: Cállate. Yorken grita: Estoy cansado que nunca me escuches y solo me gritas. Yorken se va muy decepcionado de su padre. Junette llega a casa y empieza a botar todos los libros de Yorken. Medad lo ve y pregunta: ¿Por qué haces esto? Junette dice: Los botaré. Yorken ha recibido mala influencia de estos libros. Ha leído muchas novelas de policías y ahora piensa tonterías. Hasta anda sospechando cosas de personas que ve en la calle. No quiero que sigan eso. Medad dice: Te apoyo, pero deja que yo te ayude. Ambos botan los libros. Nos vamos a la casa de Orhan. Vemos a Azra limpiando el estudio de Orhan. Ella saca su teléfono y le envía un mensaje a Octay. Azra le dice: Orhan me ha humillado en frente de todos los empleados.
Él me ha puesto a limpiar la casa y me trata como una sirvienta enfrente de todos. Necesito que hagas algo, ya no puedo seguir aguantando esto. Orhan entra al estudio y le dice, «Te dije que limpiaras el polvo, y mira, dejaste los paños tirados en el piso, recógelo». Azra solo lo mira y le dice, «Ya lo hago». Orhan le grita, «Recógelo ahora mismo». Azra lo recoge, y Orhan le pregunta, «¿Qué hacías con tu teléfono?». Azra dice, «Solo veía redes sociales». Orhan la mira fijamente y le dice, «Me das lástima, terminarás peor de lo que pienso. Tengo vergüenza de que mis hijas te tengan como madre». Azra solo lo mira y se va furiosa a seguir limpiando. Por otro lado, vemos a Yorken, él está en el bosque junto a Melissa y Defne. Yorken les cuenta que llevó a su padre al gremio para que Fikret le diga la verdad, que Medad es una asesina y que nos está envenenando, pero él no nos creyó, nuevamente no cree en mí. Melissa triste pregunta, ¿por qué? ¿Deseas que vayamos a hablar con él? Yorken dice que es inútil, está bajo el hechizo de Medad, no hay nada que podamos hacer. Melissa, Defne y Yorken solo piensan, pero no saben qué hacer. Yorken dice, será mejor que regresemos a nuestras casas. Yorken se despide y se va. Defne le pregunta, ¿qué haremos para ayudarlo? Melissa dice, no lo sé. Caminaré un rato sola y pensaré, eso me ayudará a intentar encontrar una solución. Defne dice que está bien, ella se despide y se va. Melissa camina por el bosque y llega a una especie de cabaña en medio del bosque. Ella se pregunta, ¿quién acamparía aquí? Melissa empieza a gritar, ¿hay alguien aquí? ¿Quién vive aquí? Entre los arbustos aparece Fepsi. Él solo la mira fijamente. Luego de un rato, Melissa llega corriendo a casa buscando a Metin. Metin la recibe y le pregunta, ¿qué pasa? Melissa solo grita, es un milagro, él está vivo, es un milagro. Metin le pregunta, ¿qué? ¿Qué pasó? Melissa solo grita, es un milagro. Ambos toman asiento y Melissa le dice, encontré un campamento en medio del bosque. Era como una casa hecha de plantas. También hay restos de comida y fuego. Ese lugar está muy cerca de aquí. Metin dice, está bien, pero eso no quiere decir que la persona que viva ahí es Fepsi. Melissa le dice, yo me acerqué a ese campamento, vi lo que había y los olores. Eran los olores de Fepsi. Metin le pregunta, ¿lo viste? Melissa, nerviosa, dice que no. No lo vi porque vine corriendo a casa. De haberme quedado ahí, quizá lo hubiera visto. Metin triste le dice, está bien, te entiendo, te entiendo. Quieres creer que el capitán está vivo, pero tienes que aceptar la realidad. Melissa, enojada, dice, no lo acepto. Yo vi ese lugar y está bien hecho. Tal cual como lo haría él, Metin dice. Sé que a él le gustaba hacer casas de campaña y fogatas, pero hay mucha gente a la que le gusta eso. Por favor, no te lastimes. Melissa le dice, vamos allá y verás todo lo que te digo. Me vas a creer. Vamos, está muy cerca. En ese momento, Leila entra y pregunta, ¿qué está cerca? Melissa le dice a Leila, tenías razón. Leila pregunta, ¿a qué te refieres? Melissa dice, Fepsi vive. Leila se sorprende y pregunta, ¿lo viste? Melissa dice, encontré el lugar donde vive, sé que está allí. Leila pregunta, ¿irán a verlo? Metin dice que no. Leila pregunta, ¿por qué? Melissa dice, él piensa que tengo falsas esperanzas y estoy soñando. Metin dice, ¿acaso no es así? Leila dice, vamos a comprobarlo. Metin dice, ¿en serio, Leila? Estuvimos en la tumba de Fepsi. Leila dice, yo misma vi a ese hombre, incluso hablé con él. Melissa le pide por favor a Metin que vayan a ver. Metin lo piensa. Nos vamos al gremio, vemos a Junet. Él estuvo observando a Medad y llegó a la conclusión de que sí, ella tiene problemas de celos e ira. Junet se reúne con Fikret y le dice que sí, va a colaborar en la investigación y le cree. Fikret le agradece y Junet le dice, solo hago esto por mi hijo, no quiero que él resulte herido. Fikret le dice, él estará bien, no te preocupes. Junet dice, ¿qué pasará con Medad cuando comprobemos todos sus crímenes? Fikret dice,
pagará por todo y cumplirá la condena que le pongan los jueces. Junet dice que está bien. No sé en qué momento nos metimos en esta situación. Fikret dice, todo saldrá bien, no te preocupes. Regresamos a Melissa. Ella lleva a Metin y Leila al lugar donde estaba el campamento, pero lamentablemente no había nada. Metin dice, lo sabía. Tenía miedo que pase esto. Melissa, confundida, dice, no entiendo, aquí estaba todo. Metin dice, pero mira, no hay ningún rastro. Melissa dice, no entiendo. Metin dice, a veces la mente nos engaña, intenta mostrarnos cosas que queremos ver solo porque lo necesitamos. Melissa, nerviosa, dice, esto no es así, todo estaba aquí. Metin le dice, vamos a casa, cálmate. Melissa grita, no iré a ninguna parte. Leila le dice, cálmate, vámonos a casa. Melissa dice que no, todo estaba aquí, tienen que creerme. Metin se acerca, toma a Melissa de los brazos y le dice, tenemos que aceptar que el capitán Fepsi ya murió. Todos tenemos un tiempo. Melissa solo mira triste a Metin y este le dice, no estés triste, mejor vamos a casa y preparemos una deliciosa cena. Cálmate. Melissa no dice nada, ellos regresan a casa. El capítulo acaba con Melissa. Ellos llegan a casa y Melissa se va triste a su habitación. Leila va, toca la puerta. Entra y ve a Melissa llorando y viendo las pertenencias de Fepsi. Leila se sienta enfrente de ella y le dice, lamento mucho todo lo que pasó. Melissa le pregunta, ¿por qué? Leila dice, en parte es mi culpa. Melissa dice, pero tú solo contaste lo que viste. Leila dice, así es. Pero quizá pude equivocarme, perdóname, creí que ese hombre era tu padre, no debí insistir. Melissa solo la mira triste y Leila le pregunta, ¿qué puedo hacer para que me perdones? Melissa dice, no hay nada que perdonar, no hiciste nada malo. Leila solo la abraza y consuela. Lo que pasó aquí es que Leila en realidad sí vio a Fepsi, pero ella ahora dijo que quizá se pudo haber confundido. Para que Melissa no se sienta mal y no intente buscarlo y decepcionarse más al no encontrarlo. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.